A ver, compadre. ¿Ya la tiene? Ahí está, ahí Ah, ahí está. está, aire. Ah, ahora Listo sí. para la pesca. Listo, vamos a pescar. Ya tenemos la licencia para ir a pescar. Primera vez, fíjense. Vamos, ahora sí, vámonos a pescar porque ya se nos hizo tarde. Pero pues ni pex, así es la cosa. Así que ahora sí, vamos a manejar para llegar allá de volada con los compas porque ya nos están esperando. Raza, pues ya estamos aquí. ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo anda? Vamos a ver, a pescar arañelo, a ver qué rollo. Miren cómo está el laguito aquí atrás de nosotros. Acá anda el compa Rafa, el compa Iván, creo que están ahí atrasitos de mí allá. Vamos a irlos a buscarlos, así que acompáñenos, vamos a ver si los encontramos de voladita para empezar esta pesca. No haga mucha confianza, compadre. Bueno, vamos a darle. Aquí enfrente, aquí están los compas, se me hacen. Pero ahí vamos, raza, mire, vamos, despacito. Porque, mire cómo está el hielo. Mira, el compadre se va resbalando, mire. Se lo lleva el aire. Miren, raza, cómo nos malpasamos. Aquí estamos haciendo unas tortitas de carnitas para los compas. Y después de ahí, mira, ya empezaron a leer las carnitas y ya, hola, ahí vienen para afuera, hola. Una tortita de carnitas, gracias, Rafa. Gracias. De nada. Nada más. Lo que nos vamos a echar. Miren, los envidiosos dirán que estamos en la ciudad, pero ni madres, miren. Miren. Estamos en Alaska. Bien, raza, pues vamos a ver qué onda, a ver cómo les está gustando las tortas. Yo les dije ahora que yo iba a llegar un poco tarde, pero que les iba a traer comida y eso fue lo que pasó hoy. Miren. ¿Qué, Rafa? ¿Cómo estuvo? Por madres, gracias por esa tortita que vino a darnos ánimos, porque la pesca ya estaba lentona. No, dice que ya se acabaron todos los pescados aquí. Mira, esos tres. Ahí está. Alúzalos, diría el canaca, alúzalos. Mira, ese. Apúntele bien. Mira, ese, ese. Ese y aquel. Y aquí Iván. Y... No. Miren, compas, nos estábamos disfrutando. ¿Qué más falta? ¿Otra, otra? ¿Quién se quiere repetir? Ándale, 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 no, échele, no, échele. ¿Cómo va a ser los premios? Me descalificaron. ¿Por qué? Porque saqué el más grande. Sin albur, dijo, sin albur. ¿Qué descalificado? ¿Cómo? El pez más grande ya dijimos que no, ese no va a contar. Ya te has calificado, desde ahí ya valimos tostada ahí. Entonces, pues, ¿cómo ven? ¿Cuántos han sacado? Pues, sí, pues también. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Vamos a empezar a partir de ahorita? Sí, a partir de ahorita. Si quieren, lo empezamos a partir de ahorita. Si lo quieren hacer así, lo hacemos así, el que agarre el más grande. El más grande, el primer lugar, y ya el del tamaño que sigue, el segundo y el tercero, y así. ¿Puedo sacar el más grande yo? No, tú no cuentas, compa. Tú ni te apuntes, compa. ¿Qué no entiendes? ¿Qué no entiendes? Dice. Hay que aprovechar para entregarle su premio. Oh, a sí, compa cierto. Noel.
Ahí está. Una tarjeta de 25 varos, poquito, pero fue un premio ahí para que se compre un anzuelo. Ahí compra Noel. No, que se compre una trucha porque no ha agarrado ninguna. Sí, ándale. Eso y una trucha. Tienes derecho a una tarjeta de Amazon y una trucha. Que se agarre una trucha porque no ha agarrado nada. Sí. Ahí está. Fue de los ganadores de ahí de la rifa. Ahí se le ha estado enviando también en contacto con los demás. Y hay unos dos que no me han respondido. Uno ya respondió, ya le mandé su código y todo el rollo. Entonces, los míos ya quedaron pagados, los dos también. ¿Oh, ya? Ok. Luego, uno se fue para Venezuela y el otro fue para Tabasco. Ok. Dos mujeres, dos damas. Sí. ¿Tú casi todas fueron mujeres? Sí, nomás creo que todas. Él, nomás tú, el Noel. Sí. Sí, el único. Ahí puras mujeres. Bueno, pues vamos a... Sí, a ti no te cuenta, compa, el primer lugar, lo siento mucho. Ni modo. Ni hablar. Bueno, mira, hacemos un trato. Como dijo Elisa, si me la sacaba, la iba a rifar. Qué nuevo. Hacemos un trato. A lo mejor todavía. A ver, dime. Te la pasamos. Nomás que hay unas gorritas de estas. Y una sudaderita de estas también. Aquí para la banda. No me traje, me hubiera traído. Cale, pues así sigue diciendo. Ya tiene como un mes así diciendo. No, es que el vato que me está haciendo, estoy boetallando con ese vato. Es como un árabe, un vato así. Sí. Yo sí le voy a hablar al compa este. Sí, le voy a hablar a este vato. Compa Sebas. Sí, le voy a hablar. Saluditos, compa Sebas. El envío, ahí viene en camino. Supuestamente iba a llegar ahora. Ahora, pero yo lo estaba esperando ayer, compa, pero no llegó. No, pues hay que esperar. Ahí para la otra. Para ver cómo llega, cómo viene. Sí, pero pues ahí vamos a, ahorita con la rifa, a ver cómo nos va. Entonces, lo vamos a hacer así entonces, como una rifa, ¿no? Sí, hacemos una rifa. Así ya hacemos no, pues una, ya una más parejos para todos. De números. Bueno, ahí vemos. Si saco una trucha, la voy a guardar y la voy a rifar. Ahora sí, a dormir. Raza, pues ya ahorita ya nos echamos las tortitas a gusto con los compas. Empezó la competencia. De a ver quién sacaba la más grande y quién saca la más grande. ¿Qué me pasó? ¿Y qué me pasó por sacar la más grande? Rafa ganó, pero lo descalificaron. No, señor. Rafa sacó la más grande, pero fue descalificado. Para el peso, el mío estaba más pesado. No, señor, yo llevo como unas 30 truchas. De ahí entonces yo voy a decir. Yo he sacado un Marlin y tú no, como los morrillos. Aquí lo traigo tatuado en el hombro. Oh, sí. Te han sacado todas las truchas, que llevas 30, dices. Bueno, a lo mejor lo. Miren. Compa. ¿Qué tal, compa Elías? Ya que no nos creen. Oye, esos son los que venden ahí en el Walmart, ¿no? Ahí lo acabo de ver. Trae pilas. Échalo aquí, por si lo sacan. Va. Está muy lejos. Arrímate, va a salir. Que si no va a caer ahí, se va a madrear. Sí. Dámelo para amarrarlo. Se va. Ya no quiere, dice que no. No, hombre, ya sé que se enamoró de ti y se quiere quedar. Ándale, ahí está, ya. Ya corrió. No, pues felicidades. Ya cayó. No la creen. Pruebas. Ay. A ver. Bike. Ahí venimos. Otro bike. Es lo que se fue, Iván. Sí. Solito. Sí, lo había mordido.
Qué chulada, qué chulada. Voy a llevar, aquí no lo quieren. Estos, están buenos, por ahí se van que sí. Ay, raza. Miren, raza, cómo viene el aire. Lo bueno que estos micrófonos sí ayudan machín. Sí ayudan machín estos micrófonos, pero miren el aire. Cómo me está meneando a mí el gorro. Pero pues, aquí estamos. Unos saluditos aquí al compa Héctor Valles, de aquí de mi compadre también. Entonces, saludote a Héctor Valles, Roberto Valles, el canal Héctor del 4, se acaba de cobrar con invitación para que se pueden hacer esta experiencia de tupper. Cuando quieran venir. Está un poco frío, pero está padre la experiencia. No, miren, ahí échenle un vistazo, como estamos en el lago congeladito. Compas acaban saliendo también, miren, ahí van, ahí vamos dándole, pero un saludito, muchísimas gracias por siempre estar ahí viendo nuestros videos. A ver. Iván no sale, no cuenta. A ver. Ay, Singapur, a ver que está el palito más grande. ¿Dónde está? Elías. ¿Seguro? A ver, revisen. Sí. Bueno, que ya salió. Primero. Que pase. Vamos a sacar un palito, ¿no? Sacamos un palillo. Gracias por invitarnos. Gracias por la torta. No, Simón. Gracias a ustedes. Ahí está, mira. Vámonos. A ver, falta otro, ¿ah? Bueno, entonces ya nomás serían uno, van a ganar ahí. Ahí está. A ver, ¿quién va a ganar? Ok, ¿esto qué es? Esto, si de acá. Sacate, chingotote, sacate. A lo mejor la navaja. Se la va a pasar bien con esa.
Yo prefiero más esta que la caña. Voy a empezar a rogar. Vale, Martín. El de la suerte. Míralo. Pues miren cómo está el aire. Yo no le estoy pidiendo, ustedes pueden ver aquí, la Rafa le está volando la greña. Ahí está, aire. Le está volando la greña. No, pero miren, aquí estamos ya despidiendo. Ya ahorita hicimos los regalos, ahí los van a ver en los videos de acá de compa Iván, de Pesca Rods and Hooks, y el compa Rafa. De Pescando Colorado, ahí vas a ver a los videos de ellos. Ellos hicieron más pesca que yo. Yo nomás llegué con las tortas. Ahí los vas a ver en más en los videos de ellos. Entonces, si no sabes de qué se trata, échale un vistazo a los canales de él. Pa' Rafa. Estamos pescando con Ingrid. Pescando Colorado. Vamos ahí con toda la banda a hacer este meeting. La verdad, gracias a todos los que vinieron por el tiempo. Me ha chido la temporada. Espero que tuvieran tiempo, ¿no? Todos hubo, no así que puros grupitos, sino que todos nos conocimos, platicamos, compramos el contenido acá. Nos vino mi abuelo y el compa salía tarde, pero que no. Ese no quedó grabado, pero quedó aquí en la mente. Sí. Y también las tortas, la verdad, ricas. El compadre también de Bahía, pues, nos auxilió ahí en la preparación. Y pues la verdad estuvo muy chida la pesca. Los puchas, por bike. Y pues nos la pasamos chida. Vemos de que vamos a hacer, pero ahora en el verano, pescar, se puede hacer algún día con su padita, estaría chido también. Todo va a depender de que gracias a todos, la verdad que un poquito complicado al mediodía, pero pues que todo casi de maldita, pues cuenta muchísimo. Y sí, como dice el compa, pues la verdad es como que no, pues miren, pasa, yo le dije a Rafa, güey, ustedes vayan, pesquen, diviértanse, yo voy a llegar al ratito, y sí llegamos un poco tarde, llegamos como a las 10:30, 11, pero pues es tiempo de compartir, ¿sabes? Con todos ustedes, gracias a ustedes por hoy con Juan Martín. Sí. Juan Martín. Aquel encabronado que dice que Martín. Juan. Y el lado. Martín. Y luego, me llamo Juan Martín. No. Acá mi compa no me acuerdo. Pancho Pastera. Francisco. Elías. Elías. Tu compadre. Gracias. Hasta que nos hizo conocer otra vez en persona. Hace unos meses se fue a la casa. Muy agradecido por la carnita seca que nos dio también. Que ustedes la probaron esa carnita cuando iba a pescar. Carnita de venado. Compadre, vino desde Greeley, Colorado, a Colorado Spring, y me lo traje para acá. Nunca había venido él a un lago así. Gracias. Con Pauli. Desde Colorado Spring también exportado. Hemos estado siempre ahí en Facebook. Sí, así mensajes es. Y todo, ¿no?
Entonces, Iván, gracias por la colaboración, por ayudar, por enseñar y por aguantar. Sí, el compa Noel, que Noel también fue ganador del sorteo. Sí, se le entregó pegado aquí. $550, el cual se le va a comprar, no sé, equipo de pesca o algo así. Otro, ¿sabes? Que le quería decir al tío Milo. Hace unos meses fui yo a Kentucky y tuve la dicha de estar en su casa y le dije... Oye, ¿fuiste a Kentucky? Sí. ¿Y comiste pollo? No, el pollo no se hizo, pero se hizo la comida mexicana en el restaurante del compa Milo. So, tío Milo, muchísimas gracias. Recuerde que le dije que cuando viniera a pescar, pescando Colorado, con compa Iván y otros pescadores, que le iba a decir... Aquí tiene... El regalito que me dio, aunque ya le puse unas libritas de más, miren, sí. Muchísimas gracias, tío Milo, saludos hasta Kentucky, ahí estamos, ahí pendiente. A todos ustedes, recuerden, vean los canales de Pescando Colorado, Pesca Rods and Hooks, está, porque ahí vas a ver otras versiones, otros ángulos, así que nos vemos, hasta la próxima. Fíjense el pinche viento cómo está. Estos micrófonos están perrones. So, si no te gusta grabar en viento, échale un vistazo a estos micrófonos. Porque jalan muy bien. Nos vemos. Adiós.